Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir cada día nuestras emisiones desde YouTube, dándole a suscribir y a la campanita para recibir cada una de nuestras informaciones. Gracias también por seguirnos en TV NCTV. Son dos emisiones que estamos colocando para ustedes, una en la mañana, otra en la tarde, una que es una especie de noticiero en miniatura, donde abordamos tópicos de interés de lo que va aconteciendo con la República Dominicana y con dominicanos donde quiera que estén. Y ya el tradicional comentario que venimos ejecutando desde hace un par de meses. La ex fiscal Jenny Bernice habla de los feminicidios y dice que son una emergencia nacional. La ex fiscal del Distrito Nacional Jenny Bernice, a través de sus redes sociales, cuestionó a las autoridades dominicanas sobre los feminicidios, al tiempo que explicó que son una emergencia nacional. Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Jenny Bernice dijo que se hace necesario para entender que los feminicidios son una emergencia nacional. ¿Cuántas mujeres, dice la ex magistrada, deben asesinar? ¿Cuántos niños y niñas deben quedar huérfanos? Paremos los feminicidios. Se recuerda que durante los tres primeros días de este año 2020, cuatro mujeres han sido asesinadas por sus exparejas, incluyendo una dominicana asesinada en Filadelfia, en Estados Unidos, también por un compatriota. Y no es un secreto para nadie la situación que se viene dando en la República Dominicana con el asunto de los feminicidios. Se hace urgente y necesario que el gobierno del presidente Danilo Medina tome carta en el asunto y de una vez y por todas se comience a aplicar correctivo y sobre todo que los psiquiatras y psicólogos hagan un análisis profundo de cuál es la realidad que realmente están viviendo los dominicanos, porque no tiene razón lo que parece ser ya una pandemia y nadie se preocupa por enfrentar. Y de hecho, la República Dominicana está enferma, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Yo pienso que es un deber de todos, no solamente del gobierno, de todos los dominicanos, comenzar a trabajar para enfrentar este mal que tanto daño le está haciendo a las mujeres, a las madres, a las jóvenes, en fin, al mundo femenino en lo que tiene que ver con la República Dominicana. Ojalá se escuche la petición que ha hecho la magistrada Jenny Bernice y que el gobierno asuma su rol como debe ser. Estamos a tiempo para parar este mal que nos está afectando a todos. En otro orden, hay una alarma por la muerte de miles de gallinas ponedoras en la ciudad de Moca. Productores avícolas de Moca han pegado el grito al cielo por la muerte de miles de gallinas ponedoras y pollos, presumiblemente por el virus de la influenza aviar en granjas de Juan López, Las Lagunas y otras comunidades. Las muertes de las aves perdidas o que han producido pérdidas millonarias, de acuerdo a lo que han expresado los productores, en una de las granjas en el sector de Los Ureña, de Las Lagunas, de 7.000 gallinas, han muerto unas 5.500 y al menos 10.000 más en granjas del Distrito Municipal de Juan López, por lo que califican esto como alarmante y los avicultores están pidiendo auxilio de las autoridades. Todos recordarán que a raíz de la presidencia de Antonio Guzmán Fernández hubo una fiebre porcina que acabó prácticamente con todos los cerdos de origen dominicano. Y luego, en otro gobierno, creo que fue en el de Jorge Blanco, se presentó algo similar que lo que estamos viendo ahora, una fiebre aviar que prácticamente demolió a una gran parte de gallinas ponedoras en el Cibao y sobre todo en Moca. Esta vez
Los avicultores están clamando al gobierno. Como han salido tanta gente de la pobreza, de acuerdo a las mentiras de Danilo Medina, pues se hace urgente que el gobierno vaya en auxilio de los productores avícolas del Cibao Central y sobre todo de Moca. En un momento que el país, y lo sabe el gobierno, está inmerso en una aguda crisis tanto económica como alimenticia. Porque todo lo que vemos, todas las abundancias que se están viendo, solamente se ven en los medios que el gobierno le paga, el gobierno de Danilo Medina y el gobierno del PLD. Que no llegue hasta el final este problema que han planteado los avicultores de Moca y que el gobierno asuma de una vez y por todas cómo enfrentar este mal que podría dejar sin alimentación a una gran población. Diríamos que a casi todo el país, porque uno de los productos principales que el dominicano consume es el pollo y el huevo. Entonces, debe el gobierno, en vez de estar politiqueando y haciendo diabluras como la que vienen haciendo, hablando mentiras y cogiendo dinero prestado que no se sabe finalmente dónde va a parar, debe el gobierno enfrentar con creces esta denuncia de lo que está pasando en el sector avícola de Moca, la provincia de Espaillat y el Cibao Central. Ojalá, reitero, que el presidente y las autoridades dominicanas asuman su responsabilidad ante este problema que ya comienza a dar dolores de cabeza en todo el Cibao Central. En otro orden, quiero hablar de una crisis que se está dando, lo que al menos se está comentando en Nueva York, que estaría sacudiendo al Instituto Duartiano de Nueva York. Todo parece indicar que una nueva crisis gremial se incuba en la Gran Manzana, en el sector dominicano. Esta vez en el Instituto Duartiano, el que, de acuerdo a lo que se dice en la calle del Alto Manhattan, está siendo manejado muy lejos de la realidad e incluso, alegan algunos, que se estarían violentando desde hace un largo tiempo los estatutos de la institución, haciendo cosas fuera de lo normal e incluso politizando el mismo, y esto atenta contra los postulados del Instituto Duartiano, tanto en la República Dominicana como aquí en Nueva York. Los duartianos de New York se aprestan, pues, a realizar un cambio de directiva, pero en lo que eso sucede, hay un tira y jala que no tiene ni pies ni cabeza. Sería lamentable que por miopías e incapacidad y arropados por el ego, se destruya la institución o caiga en el mismo terreno en el que se encuentran Acroarte y el CDP en Nueva York. Instituciones que constituyen una vergüenza para toda la comunidad dominicana en esta urbe. Lo que más le conviene a los involucrados en este chisme de barrio en el Instituto Duartiano de Nueva York es poner todo en claro antes de que los directivos de Santo Domingo intervengan y le salga a todos el tiro por la culata. De Miguel Estrella y Lara Flores, tanto ellos, tanto Miguel como Lara Flores, están llamados a hacer las cosas por el libro, porque se lo exige su condición de supuestos líderes comunitarios. Una cosa es que usted quiera aspirar a una posición política y otra cosa es que usted quiera aprovecharse de una institución legalmente constituida, con estatuto y con todo, y que usted se aproveche de esa institución para dar un salto político. Usted tiene que aprender a separar y a respetar los cánones que tienen que ver con instituciones como el Instituto Duartiano. Quiera Dios que tanto Miguel como Lara Flores entiendan que no puede el Instituto Duartiano de Nueva York correr la misma suerte que ha corrido el CDP y Acroarte de Nueva York, que son prácticamente enclenques comunitarios donde solamente el buscapecismo es lo que ha reinado en esas instituciones. En ustedes está el fracaso o el triunfo y la permanencia del Instituto Duartiano en lo que tiene que ver con Nueva York. Le dejamos esa tarea.
La deuda pública tendrá más fondo que tres ministerios en la República Dominicana. La administración de la deuda pública que tiene la República Dominicana y lo que implica su pago será mayor que los recursos establecidos en el presupuesto general del Estado asignados a los ministerios de Educación, de Salud Pública y de Obras Públicas. La deuda contará con una partida en bono de 246.295.821.767 pesos, al margen de la deuda de Educación, Salud Pública y Obras Públicas, que son los tres ministerios que más fondos van a recibir este año del presupuesto general del Estado previsto para realizar los programas de enseñanza, la asistencia médica y obras de infraestructuras viales. En el financiamiento del presupuesto de este año, por 246 mil millones, están los bonos de la deuda y proyectos de inversión. Hay para amortizar deuda, hay para pagar intereses y hay para proyectos de inversión. Los 246 mil millones son los fondos que faltan para cubrir el presupuesto. En este gasto para el financiamiento del presupuesto se va la principal parte económica del presupuesto del 2020, lo que incluye autorizar bonos de la deuda y proyectos de inversión. Al Ministerio de Educación, por ejemplo, se le asignan este año 194.523 millones 28.716 pesos. Educación tendrá este año más presupuesto que Salud Pública, cuyo monto es de 94.536 millones 596.948 pesos. Aunque no es considerada dentro de los tres primeros ministerios en recibir partidas económicas importantes, desde el punto de vista de la valoración que hicieron algunos legisladores al momento de aprobar el presupuesto general del Estado para este año, el Ministerio de la Presidencia es el que aparece en un tercer lugar con la partida presupuestaria al tener 67.553.913.169 pesos. De acuerdo a la Ley General de Presupuesto para el 2020, aprobada en diciembre pasado en el Congreso Nacional, el cuarto lugar de los ministerios en contar con la principal asignación de fondos será Obras Públicas y Comunicaciones, que este año le han aprobado 43.235.726.052 pesos. Es un abuso lo que el gobierno de Danilo comete. Es una afrenta lo que hacen los opositores del PRM, parte de la gente de Leonel Fernández y de Danilo Medina y el PLD, cuando se hacen préstamos leoninos. Y encima de eso, se aprueban millones sobre millones para seguir tomando dinero prestado que van a caer a instituciones que maneja el gobierno dominicano a su merced. Y parte de ese dinero será destinado en la campaña política para favorecer al partido de gobierno. Y más que eso, también para terminar de destruir al pueblo dominicano, que cada día estará peor. No se explica con tantas necesidades cómo se coloca todo este dinero en sitios que históricamente se ha demostrado es donde está la mayor corruptela que afecta al gobierno dominicano. Es un deber de nosotros como nación, es un deber de nosotros como ciudadanos exigirle al gobierno, exigirle a los ediles que sean más serios. Y por eso nosotros venimos pregonando que en mayo y en febrero ahora hay que dar un voto de castigo, escogiendo lo mejor de cada pueblo, olvidándonos de lo que es el partidarismo político. Estos datos que acabo de presentarle a ustedes es lo que se llama una verdadera vergüenza para que Danilo Medina y ese grupo de bandidos que dirigen la cosa pública de la República Dominicana se los roben
todo. Es que estamos de mal en peor. Es que cada día metemos más la pata. Es que cada día los dominicanos comemos más mierda. Y es que cada día los dominicanos se hunden cada vez más en un lodo pestilente que comienza en la peor cloaca que tiene la nación, que es el Palacio de Gobierno, y va y se limpia en el peor retrete que puede tener una nación que se hace llamar democrática, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¡Ojo, dominicanos! ¡Ojo, dominicanos! Si esta gente se quedan, nosotros nos vamos a joder con J en mayúscula. Gracias, gracias por acompañarnos.